amigos, estamos aquí ya en el, esta, en el estadio, esa mamada. Estamos en cómics, hoy es un día especial, hoy cumpleaños su servilleta, o sea yo. Y no venimos solos, venimos acompañados de mi carnal y de mi jefeciño. Saluda, pa. ¿Qué hubo? Reacción, ahí está también mi jefecita, pero no le gusta salir. ¿Quieres salir, decir algo? No. Bueno, aquí está el partido. Hormau United contra Cruz Azul. Bien, pues cosas que me llaman la atención. El primer disparo de Cruz Azul llegó. Y bueno, el partido está interesante. Bueno, pinta para ser interesante. Llevamos apenas 39 segundos. Sebastián Jurado ahora sí es titular. También hablamos de Pacerini, que es titular. Ya les dije que es mi cumpleañitos. Y bueno, ahorita les presento porque este establecimiento está bueno. A mí me gusta, me agrada el establecimiento. Y bueno, vamos a reaccionar. Vamos a comer un poquito y a ver qué pasa. Pues bien, amigos, hablando un poquito del equipo jamaiquino, hablamos del Portsmouth United. Es un equipo, pues, no sé bien de su historia, pero hay una historia curiosa de este partido, porque este equipo juega en un... cerca de un reclusorio, ¿no? En una cárcel. Una cárcel, y ahí juegan ellos, pero ese estadio está muy chiquito, tiene capacidad para solo cerca de 3.000, 2.000 personas. Con eso podríamos llenar, porque ya somos 3.000 suscriptores. Y tuvieron que correr el partido a donde juega la selección de Jamaica. Ese estadio ya tiene una capacidad de 34.000 personas. Y pues bueno, pues la entrada, pues se ve vacío el estadio en las pocas tomas que estamos viendo. Sí se ve gente del azul, obviamente. Y de los cánticos que hay, sí se oye a la sangre azul, los que hicieron su viaje a la ciudad. 300.000 jugadas, palo, portero. No, esas sí fueron mamadas, amigos, pero bueno. La hospitalidad de aquí es demasiada, ahorita les digo, les subieron a la telecita para que oigamos bien. Y aparte, nos dieron ya nuestra comida, una hamburger. La verdad, se están rifando aquí, desde por un Buenavista, por si alguna vez llegan a venir. Ahorita les muestro más o menos cómo está aquí. Y cuidado, cuidado, porque hay que tener cuidado, amigos. Hay tiro de esquina para el equipo jamaiquino. Abre bien la cancha. Aquí está este disparo. Jurado. Ahí le llegaron a Jurado. Se llama todos allá. Gana. Aquí puede venir el primero, sale el arquero, Kevin Foster, sensacional, porque ya estaba Castro listo para hacer el gol de Cristian, y otra vez Foster se vuelve a convertir en el héroe. Bien, amigos, terminó la primera parte, un partido muy apagado por los dos lados, pero aún así Cruz Azul es el que está un poquito más cerca. Lo que pasa con los jamaiquinos es que son muy, pero muy rápidos. Pues en una contra sí podrían generar algo, porque pues tenemos a defensas, por decirlo así, muy veteranos y no muy... que no corren, vaya. Pero también les quería mostrar cómo es más o menos este restaurante, por si les gusta darse una vuelta. Tiene una temática de superhéroes, no sé si les gustan los superhéroes. A mí, pues, me encantan los superhéroes. Así es que, pues, se los voy a mostrar. Les voy a mostrar un poquito de este cómics. Es aquí en Forum de Buenavista. Pues les voy a poner aquí, por aquí, la ubicación más o menos de dónde está, para que, por si quieren darse una vuelta, les digo, hay buena comida. Y bueno, les pongo más o menos que hay. Bueno, ahorita no se ve, pero mi carnal pidió un trompito al pastor. Literalmente le trajeron un trompo, ya se lo comió. Pues pidió mi papá una ensaladita, yo pedí una hamburger, mi mamá también pidió una ensalada. Y bueno, más o menos así está decorado, miren. Les digo, aquí ahí está el guantelete del infinito. Ahí sí se alcanza a ver. Atrás tenemos a Thor. Tenemos a Capitán América, Hulk, Iron Man, y pues, lo chido de esto es que cada parte tiene su pequeña tele, o sea, cada mesa tiene una tele para que vean, pues no sé, lo que vayan a ver, un partido, cualquier cosa, y si no, pues también tiene su pantallota ahí grandotota para que veas bien, pero les digo, está bien decorado. Ahí tenemos personajes de Halo, no, realmente no sé, eso sí, les fallo. Aquí tenemos a Iron Man ahí, también tenemos aquí arriba. Pues, más decoración a la verga. Cómics. Ahí, por si alcanzan a ver más cosas. También ahí tenemos a la Mole. Ahí tenemos a Batman, el cual es mi superhéroe favorito. Groot, creo que es Groot. Ahí Venom. Hay varias cositas por aquí.
ahí está el Hombre Araña. Por si gustan darse una vuelta, la verdad sí se lo recomiendo. Pues el costo es un poco elevado, pero está chido. Y pues lo más chido es que tienen su pantallita, muy servicial en la gente de aquí, la verdad. Merecen un aplauso por ponernos el partido. Amigos, ya empezó esta segunda parte, ha sido un partido muy parejo, 0-0. Dios ha sacado la gran diferencia. Ahorita tuvo una un poquito más ahí este Alex Castro, pero de todos modos Alexito Castro me está quedando de ver. Este partido no ha hecho nada, pero bueno, apenas tiene su primer partido como titular, se va a ir adaptando y bueno, esperemos que por lo menos salgamos con la ventaja mínima pues ya para casa, porque también lo que están diciendo aquí en Fox Sports es que el gol de visitante ya va a contar. A los 74. No ha llegado ni una vez. ¡Qué joya! La primera clara que tiene en gol. Tremenda definición de Schmid. Señor Charotoni. El Portmore ya lo gana 1-0. En la primera parte. Y el gol del empate. Regresarse tranquilo a la Ciudad de México. Viene Castro. ¡Qué pecado! El centro. Finalmente llega el gol del empate de manera dramática, como sea, pero ahí está Cruz Azul haciendo el 1-1. Sí, una recompensa luchó Pacerini, porque luchó con los dos centrales y ahí vemos lo más fuerte de él. Si corre con suerte, porque le pega, no le pega bien al balón, pero le rebota al defensor de Portmore y se le mete al arquero, que no puede hacer nada al reaccionar. Yo creo que es un punto, un gol fundamental para la vuelta. Otro trazo largo para Morris. Domínguez anticipa, pero vuelve a tener al palo. ¡El disparo! Curado. El fondo está curado. ¿Por qué se bueno quiso Portmore? Un tiro de distancia. En estos últimos instantes, Castro Tapán es bajado y después por Phil Johnson. Vamos a llegar a 98, Vamos a llegar ya a 98. Cuidado con esta de espaldas, Pacerini. ¡Atrás! ¡El tiro tapado! ¡Todavía! ¡Cabecita! ¡Gol! ¡Gol de la máquina! ¡Cabegol! ¡2-1! En 4 minutos le dieron la vuelta al partido. ¡Cabecita Rodríguez! ¿Le va a pegar? Exactamente. Y el árbitro dice, señoras y señores, de cumpleaños, el encuentro. Cruz Azul vence 2-1 al Córdoba. Vamos al resumen.